Muchachos, bienvenidos a su clase de capoeira. Hoy vamos a trabajar sobre las esquivas, las formas de esquivar, valga la redundancia. Entonces, espero en sus casas tengan un espacio adecuado, pueden entrenar con sus padres. No olviden tener a mano hidratación y sobre todo, buena actitud. Listo, y me acompaña mi hijo Raizo, entonces vamos a entrenar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar trotando. Vamos. Eso es, vamos a empezar con un trotecito. Eso es, un trote suave, de lado a lado. Muy bien, segundo vamos a ir trotando hacia adelante y nos devolvemos atrás. Eso es. Adelante. Atrás. Eso es. Va, cuando vamos hacia atrás, estaremos dando prioridad a la punta del pie. Eso es. Vamos, cambia, lateral. Un, dos, tres. Y por el otro lado, mirando hacia allá. Un lado hacia allá, mira hacia el otro lado y eso es. Dos, tres, corticos, cuatro, cinco. Ok, vamos ahora, doble tiempo, va, 1, 2, 1, 2, de frente igual, 1, 2, 1, 2, va, 1, 2, 1, 2, va, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vuelve, 1, 2, 1, 2, va, 1, 2, 1, 2, ya las piernitas van a estar más calientes, volvemos a trotar, vamos, trote, eso es. Brazo derecho, círculos hacia adelante. Eso es. Izquierdo. Muy bien. Eso es. Excelente. Y mira, ahora vamos a ir caminando. Y cabeza arriba y abajo. Caminando. ¿Listo? Eso es, no importa si el espacio es poco, pero igual vamos a caminar moviendo la cabeza. Esto nos va a ayudar con el equilibrio. ¿Vale? Bien, atento, camino y lado a lado. Eso es. Bien. Ahora, mira, vamos a pasar a frente, ¿va? Vamos a hacer arañas, frente, y me devuelvo en caranguejo, quieto ahí, o sea, te sientas atrás y va hacia atrás. Frente, araña, y volta en caranguejo, eso es. Araña. Caranguejo. Dos más, araña. Caranguejo. Ahora vamos de aquí para allá a hacer mandriles. Entonces, como si fuéramos a hacer araña, pero levanta una pierna atrás y avanza al tiempo 1. Eso es. Al otro lado, una otra pierna arriba. Eso es. Muy bien. Ah. Muy bien, lo vas a hacer de acuerdo a cómo te sientas. Si sientes que da para repetir más, lo vas a repetir más. Pero si no, pues lo vas a hacer poco. Y ok, ahora con las dos manos. ¿Va? Con las dos manos, eso es.
es, al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Ahora laterales. Bien. Las dos manos al piso. Eso es. Ajá, vuelve. Una y dos. Ok, y caminamos para relajar el cuerpo. Bien. Puedes ir atrás. Bien, entonces a continuación vamos a trabajar las esquivas. Todo parte en la capoeira desde la jinga. Entonces, primero que todo, vamos a repasar nuestra jinga. ¿Estás listo? Ok. Base 1. Entonces, mira, ¿qué no se va a hacer? La pierna, hazte por favor esa acá, mira, no sé ya. Eso es. Base. La pierna que está atrás no deberá ir cruzada. ¿Ok? Porque si no, mira, voy a perder el equilibrio, ¿sí? Arriba. Si está más hacia adentro, baja un poco más, voy a estar más estable, ¿ves? Entonces, por eso es importante. Ahora, la pierna de atrás, déjala completamente estirada, recta, no debe ir recta, ¿ok? Porque si no, no voy a tener velocidad de reacción cuando voy a ir hacia el frente, mira. Ahí no voy a poder saltar, pero si está semiflexionada, va a ser como si fuera un resorte para poder impulsarme de frente. La pierna de adelante, ¿sí? A ver, está más hacia acá, más hacia acá. La pierna de adelante va a ir semiflexionada para trabajar toda la pierna. Así que el cuádriceps debe estarse formando cuando tú bajas. ¿Qué quiere decir? Que está tensionada esa pierna. La mano que está adelante va a estar un poco alejada, ¿vale? Porque es una guardia, tiene que estar fuerte, ¿sí? La otra mano va a estar lista para proteger la costilla, ¿ok? O para agarrar en caso de ser necesario. Entonces vamos a hacer 15 jingas a cada lado. Vamos, Rancho. Una. Dos, eso es. Dos. Mira nuestra cámara, tres. 3, va, 4, 5, entonces ¿qué sucede? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 1, 2, eso es, vamos a hacer más o menos 2 series de 15, aquí vamos a hacer solamente 15, pero ustedes en casa tendrán que hacer más o menos 2 series de 15 jingas, una hacia cada lado, una, dos, dos, hasta completar 15. ¿Muy bien? Y vamos a empezar desde la base 1. Base 1, mira, base 1, base 2, base 3, ¿sí? Base 2, base 3. Base 2, base 1. Entonces, desde la base es donde vamos a utilizar las esquivas, ¿ok? Entonces vamos a hacer esquiva 1. ¿Listo? Ahora, esquiva 1. Mira, esquiva 1 al lado. Esquiva 1 al otro lado. Esquiva 1. Esquiva 1, esquiva 1, esquiva 1, al otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado, te quedas allá al otro lado. Voy a revisar que esa esquiva esté bien, entonces ¿qué hago? Quito los brazos, extiendo los brazos, mira, hay buena base, ¿vale? Quita los brazos, 5, 4, 3, 2, 1, base, y al otro lado, esquiva, esquiva, siempre los brazos adelante de la cara, protegiendo, base, vuelve, de pie, suelta, suelta las piernas, muy bien, excelente, base 1, esquiva 2, ahora, bien,
¿Ves? Esta mano va a proteger. ¿Listo? Al otro lado, esquiva 2. Cambia ahí, esquiva 2. Al otro lado, esquiva 2. Al otro lado, esquiva 2. Al otro lado, esquiva 2. 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 Última, esquiva 2. Sueltas, respira. Suelta las piernas. Muy bien, vamos, esquiva 1, esquiva 2. Base 1. Esquiva 3. Vamos. Cambio de base. Esquiva 3. 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 Y suelta arriba. Vamos, 1, 2, 3. Vamos para el número 4. ¿Listo? Base 1. Esquiva 4. Ahora. Eso es. Cambio de base. Ahora. Esquiva 4. Y eso es. Muy inflexionadas las piernas. Ahora. Va. Esquiva, esquiva. Vamos, ahora. Esquiva, esquiva. Ahora. Esquiva, esquiva. Ahora, vamos. Esquiva, esquiva. Ahora, vamos. Esquiva, esquiva. Ahora. Esquiva, esquiva. Vamos, ahora. Esquiva, esquiva. Última, ahora. Esquiva y esquiva. Yay. Suelta. Entonces ahora vamos para el producto final, donde vamos a unir esquiva 1, 2, 3 y 4. Esa es la tarea de hoy. ¿Vamos a jugar? Base, base 1. Y empezamos ahora. Esquiva 1. Esquiva 2. Esquiva 3. Esquiva 4. Y cambio base. Esquiva 1. Esquiva 2. Esquiva 3. Esquiva 4. Cambio base. Hacia acá. Esquiva 1. Esquiva 2. Esquiva 3. Esquiva 4. Cambio base. Vamos. Esquiva 1. Esquiva 2. Esquiva 3. Esquiva 4. Cambio base, última. Esquiva 1. Esquiva 2. Esquiva 3. Esquiva 4. Ok, relajamos. Excelente. ¿Vale? Esto hace parte de la capoeira. Entonces, ¿vamos a ver? Vamos a empezar ahora. Ginga. Vas a mantener la ginga. Me vas a escuchar, cuando yo diga el número de 1 a 4, tú vas a hacer ese número de esquiva. 2. Va, continúa. Solo esquivas y vuelves. 1. 3. Vuelve. Va. 4. Bien, vamos, vamos, una. Sigue, vamos. La haces y continúas. 3. Vamos, una. 4. Muy bien. Yay, paro. Respiras arriba, 1.
Una. Dos. Ok, vamos a hacer de frente con alguna persona, o si no tenemos, pues lo hacemos con una silla. Vamos a estirar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok, vamos a estar ahí. Mira, ahora abrimos un poco. Tú vas hacia allá. Voy aquí. Eso es. Te vas a abrir sin hacer insistencia. Cambio. Eso es. Vamos a ir a la mitad. Sin exagerar. Arriba. Manos debajo del mentón, atrás. Manos encima de la cabeza, hacia abajo. Lado. Cambio. Abrimos un poquito, manos sobre las rodillas y codo adelante. Cambio. Ok, arriba, inhala, uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Dos. Muy bien, no olvides hidratar. Lavado de manos. Esperamos te haya gustado la clase. Asimismo, esperamos tus likes, muchas visitas, tus fotografías y, si es posible, tus videos de entrenamiento. Fuerte abrazo y nos vemos en el próximo entrenamiento. Ashei Baole. Ok, muchachos, bienvenidos a su clase de capoeira. Para esta sesión de entrenamiento vamos a necesitar una almohada o un cojín y un palito de escoba. Esto nos brinda hidratación y un buen espacio para trabajar. Vamos a alistarnos, ya nos vemos. Ok, muchachos, vamos a entrenar fuerte. Vamos, empezamos trotando. Va, trote suave, un lado hacia el otro. Eso es importante, mover toda la planta del pie. Eso es. Eso es, muy bien. Ok, y ahora empezamos subiendo las rodillas. Paso subiendo las rodillas. Vamos. Rodilla, 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 rodilla. Si no tienes espacio para avanzar, entonces lo vas a hacer en el lugar. ¿Listo? Muy bien. Pues va arriba. Ok, trote normal. Vamos lateral. Solo un solo lado, un solito lado. Va, va hacia allá, levanta la cabeza. Va, gira, mirando hacia allá. Eso es. Bien, vamos. Muy bien. Vamos, doble tiempo. Uno, dos, uno, dos. Va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, va, 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 eso es, ahora va, paso abriendo la rodilla, hacia afuera, eso es, abriendo la rodilla, vamos, muy bien, abre la rodilla, eso es. Ok, ahora simplemente vamos a soltar la pierna en cada paso. Vamos, soltando la pierna. Cada vez que pateas, sueltas el aire. Eso es. Vamos. Ok, vamos. Brazo derecho. Y de para allá, de para acá, brazo izquierdo.
Brazo derecho para allá. Izquierdo de para acá. Eso es. Vamos. Eso es. Listo. Ok. Eso es. Paramos, soltamos el cuerpo. Y vamos a ir por nuestra almohada o almohadilla. Entonces mira, ¿qué va a pasar aquí? La almohada la vamos a coger, nos vamos a acomodar de forma que podamos patear. Entonces mira, paso, patada. Es una patada simple, frontal, ¿listo? Entonces mira, paso, cae adelante, ¿va? Eso es. Y va al otro lado, vamos. Entonces ve, la primera pasada es para entender el movimiento. Ya vamos a empezar a dar velocidad, vamos, rápido, vamos, eso es, un poquito más rápido, vamos, vamos, dos más, así de vuelta, y última, muy bien, tú excelente, esa fue simple, despacio y con velocidad. Ahora vamos doble patada, dejándola rebotar adelante, mira, cambia. Ahora, va, así, ahora, va, y va, vamos, últimas, va, y excelente. Mira, la capoeira en nuestra escuela comprende dos técnicas. Base 1, cuando la patada viene de atrás, se llama, no, súbela de frente, no de lado, de frente, otra vez, desde atrás, de frente, cuando viene desde atrás, se llama patada de ajuste o de base, y las patadas que vienen desde adelante se llaman reacción, ajuste, reacción. Esto no es martelo, es solamente frontal, entonces va frente y sin avanzar, una y sin avanzar, va, va, sin avanzar, va, va, sin avanzar, va, sin avanzar, va atrás, a la base. Como es capoeira, tratamos de mantener nuestra base de capoeira, ¿vale? Vamos, Raizo, base de capoeira, va, va, va. Va, va, cambio. ¿Listo? Base de capoeira, que va a ser importantísimo. ¿Listo? Ok, va. Un, va, sin avanzar, va. Eso es, va. Ahora, va. Ahora, va. Ahora, vamos. Ahora, sigue. Ahora. Va, ahora, última, va, y ahora, excelente, respiramos, eso es, vamos allá, ok, entonces mira, vamos a hacer ese mismo pateo con el empeine, pero sin dejarlo caer, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, las que más puedan, ¿listo? Equilibrio, control muscular y algo de potencia. Entonces va, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Eso es. Cambia de lado, vamos con la otra. Puede que algunas veces salgan más con una que con la otra. No te preocupes, continúa entrenando hasta mejorar. Vamos. Ahora, 1, 2, 3, 4, hacia arriba. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 20, 20. Sueltas un poco. Y volvemos a cambiar. Él hizo 20. Ahora debe tratar
de pasar esos 20, ¿ok? No necesitamos que sea el pateo altísimo. Necesitamos es que se puede hacer. Vamos. Ahora. 1, 2, 4, 10. 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 22. Pasó 2. Vamos a ver si con la otra pierna sale más. ¿Listo? Ahora. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 22. Eso es, muy bien. Sueltas el cuerpo. Hidrata, por favor. Bien. Es importante recordar que hay ángulos en los que la cadera va a estar afuera y hay ángulos en los que no, para poder diferenciar los ángulos de la patada. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a utilizar nuestro bastón para trabajar un ejercicio simple, un ejercicio donde voy a trabajar mi instinto y a la vez voy a combinar las esquivas, los rolamientos y los AU, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Raizo va a estar jingando primeramente, va a estar jingando, siempre pegadito. Nosotros vamos a ayudarle, mira, con el bastón yo lo paso despacio y él esquiva, ¿sí? Él puede también esquivar haciendo, hazte más hacia acá, haciendo negativa, mira, negativa, ¿sí? Y pasa, rolea. Cuando va por debajo, pasa en la AU, ¿sí? Mira, hazte más hacia acá. Si va por acá, AU, mira, AU, pequeñito, AU, ¿ves? Esquiva, hay más esquivas y queda allí 4, mira, pa, queda allí 4 y viene ahí, paso allá, esquiva, rolé y así vamos a ir combinando. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a poner música, entonces buscamos una canción que nos guste y vamos allá. ¿Listo? Vamos, base 1. Vamos jingando. Jingando primero. Jinga. Eso es, jinga. Jinga, mira. Estoy de frente a mí. Movilízate hacia donde yo esté de frente. Siempre la guardia. Siempre la guardia va a protegernos. Eso es. Listo. Y vamos a empezar. Entonces, siempre cerquita y empezamos. Eso es. Cambiamos otra vez de lado. Y va despacio. Y va otra vez. Esquiva. Eso, y esquiva ya, y esquiva ya, eso es, y de pie, eso es, va, y pasó, eso es, esquiva, y jinga, eso es, y jinga, eso es, muy bien, vamos, vamos, jinga, vamos, eso es. Y nos fuimos, va, 1, 2, cambia de lado, va, esquiva, pasó, eso es, esquivo, eso es, muévete, muy bien, eso es, muy bien, y vamos, y, más cerca a mí, esquivo, eso es, eso es, eso es, eso es, chinga, cambia de lado, frente a mí, vamos,
última. Más pegado a mí. Dime. Suelta más esquivas. Ya bien. Eso es. Pasa un rolé. Pasa la U. Y eso es, esquiva. Pasa la U. Y va otra vez, esquiva. Opa. Va. Muy bien. Excelente. Respiramos. Muy bien. Arriba, uno. Dos. Uno. Vamos a soltar la espalda abajo. Arriba. Vamos, giramos despacito ese cuello. Al otro lado. Manos debajo del mentón, atrás. Listo, bien hecho ese estiramiento hacia atrás, el cuello. Listo, manos encima de la cabeza. Abajo, haciendo que el mentón toque el pecho. Manos en la cintura, en la parte de atrás, y empujamos hacia adelante, mira. Va hacia el otro lado, extiende los brazos adelante y baja. Suelta la espalda. Muy bien. Arriba. Muy bien. Inhala. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Dos. Ok, no olviden hidratarse, lavado de manos. Recuerda. Si estás en tu casa y están tus papitos o tus compañeros, tus amigos, puedes entrenar. Si no es así, también se puede hacer solo. Utiliza la imaginación, lo importante es divertirse. Capoeira es una forma de vida, es un estilo, una forma de ser jugado. Todo tiene capoeira, todo tiene capoeira, todo tiene ese balance, ¿vale? Entonces, fuerte abrazo para todos, no olviden entrenar, mandar sus likes. Espero tus fotografías y tu video. Nos vemos pronto. ¡Axé y vamos a leer! Muchachos, bienvenidos a su clase de capoeira. Hoy para nuestra clase vamos a utilizar, primero que todo, una hidratación. Luego un bastón o un palito de escoba, una almohada o, si tienes un foco de pateo, mejor todavía. ¿Listo? No olvides mantener la asepsia, manitos limpias. El lugar donde vas a entrenar tiene que estar limpio. Importante, la paciencia para esperar a que todo esto pase pronto y volvamos a entrenar. Nos vemos pronto. Ok, empezamos, entonces vamos. Lado a lado, vamos. Este trote lo puedes hacer de 15 a 20 minutos en tu casa. Acá te damos la noción para que lo puedas hacer de acuerdo a lo que estamos entrenando. Ok, entonces ahora vamos. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Frente. Atrás. Ahora, uno. Dos, siempre mirando al frente. Un, dos. Un, dos. Ok, y ahora. Base. Cinco,
6, 7, 8, 9 y 10. Paramos y mira. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 más. 1, 2, 3, 4, 5. Última. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo como estoy, mira, punta de pies hacia afuera. Y con el antebrazo ayuda a abrir. Respiras, bajando. 5, 4, 3, 2, 1. Fíjate. Mira. Bien pegados al piso, ¿sí? Y ahora por dentro. Mira abajo. Mira. Mira los codos. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos en el piso. Estiro. Vuelve. 1, 2, 3, 4, 5. Una más. 1, 2, 3, 4, 5. Y arriba. Muy bien. Vamos. Muñecas. Suelta los pies. Vamos. Suelta las manitos. Pues, estamos separados, los hombros estamos ya calientes y vamos a empezar con AU. Fíjate, voy a estar en mi base me lleva a la base 2 y en la base 2 mira, base, por allá, base. Base. ¿Listo? Raizo. AU. Vamos. Pequeñito. AU. Eso es. Más, más rápido. Va. AU. Eso es para la vuelta de la lámpara. Va. Vamos. Muy bien. Y una más acá al lado. Puedes hacer en tu casa todas las que quieras. Va. Muy bien, gracias. Ahora mira, medio AU, vamos a hacer un AU invertido, mira, subí a la U solamente la mitad, pero ese pie que queda cerca al piso va a pasar hasta el otro lado. Observa, mira. Al otro lado, mira. Y más. Vamos a raíz. Ah. Se fue. Pasó por dentro. Base. Muy bien. Pasó por dentro y base. Muy bien. Ahora. Pasó por dentro. Base. Última. Pasó. Por dentro, base. Excelente. Entonces ahora, ¿qué necesito? Queda genial. ¿Ok? Queda sobre el riñón. Ya lo habíamos hecho, entonces lo vamos a entrenar. Mira, sube la pierna y vas a bajar sobre la costilla. Subo. ¿Eh? Te acomodas. Al otro lado, otra vez, allá, baja, te acomodas.
acomodas. Simple. Vamos, Rash. Sin chinga, todavía entró. Ahí, salió. Para el otro lado, ahora. Eso es. Vuelve. Al otro lado, vamos. Eso es. Y la última, al otro lado. Va. Vuelve. Excelente. Muy bien. Vamos a combinar las dos. Presta atención. Entonces, mira. Estoy en la base. Mira. Un, dos, tres. Cambia, entra. Un, dos, tres. ¿Listo? Vamos, Rayo. Base, pequeñito. Ahora. Un, dos, no la dejes caer. No. Hacia allá. Está bien así, la dejas arriba. Y vas allá. Eso es, y sales. Hacia el otro lado de una vez, va, a uno. Pásala, 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 ahí, ahí. Eso es. Arriba. Muy bien, va. A uno. Pasa ahí, ahí. Muy bien, va. Al otro lado. Un. Eso es. Eso. Va. Vamos a chingar. Entonces, la chinga va a ser para descansar. ¿Listo? Ok, va, otra vez. Au. Va. Au. Pasó. Subió. Muy bien. Ahora. Au. Pasó. Entró. Muy bien. Jinga. Bien. Jinga. ¿Vale? Muy bien. Paro. Suelta. Ok. Es importante la hidratación antes, durante y después de la clase. ¿Bien? Vamos a utilizar ahora nuestro bastón. ¿Bien? Por favor, Raizo. Entonces, mira, esto nos va a ayudar a tener una referencia para altura. Va a estar a la altura de mi boca del estómago. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, desde ese lugar vamos a empezar. Toma atrás. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Primero, jinga, mira, y me muevo a un lado, al otro. A un lado, al otro. Un lado inhala, el otro exhala. ¿Listo? ¿Listo? Ahora mira. Voy a hacer una fita. Una fita es una magia. Mira, un, dos, miré, salí. Ahora mira, un, dos, miré, salí. Va, un, dos, miré, salí. Un, dos, miré, salí. Lado, lado. Un, dos, miré, salí. Eso es. Dentro de esa fita vamos a soltar armada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira. Un, dos, tres. Mira los pies, lo que hicieron. Los pies se enrollaron. Y cuando estoy de frente, mira, con el filo del pie y pasé. Me desplazo al lado. Un, dos. Giro, miro y a la base. Un, dos, tres, cuatro.
seguida. Vamos allá. Un, dos, gira y patea. Va. Un, dos, enrolla, patea, sale. Es importante siempre tratar de estar relajado. Nada de estrés. Esta es un arte fluida. ¿Listo? Entonces, mira ahora. Cuando yo pasé allá, mira. Una, dos, tres, cuatro. La pierna cayó atrás. Apenas cae atrás, la pongo al lado y me voy a devolver. ¿Sí? Ahora voy hacia allá, mira. Un, dos, tres. La pierna que cayó atrás, mira. Aún. Vale, al otro lado. Un, dos. Enrollo. Patea. Sale. Y allá. ¿Viste? Vamos otra vez. Base. Un, dos. Enrolla. Patea. Base. Mira ahora qué sucede. La pierna que está adelante sale. Y hago aún. ¿Qué pasa? Yo puedo hacerlo uno y aún, o simplemente salir en el aún. Tú decides cómo hacerlo y cómo se te facilite más todavía. Entonces veamos. Vas. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Fácil. Veamos. Un, dos, tres. Pierna allá, o si quiero salir hacia allá, pues la otra va allá y listo. Ok, y nuestro trabajo de pasar el bastón para que la otra persona se mueva. Entonces, mira, Raizo, vamos a hacerlo más cerca y empieza. Entonces, mira, vas. Y otra vez, ¿vale? Depende del tiempo que tú quieras y lo puedas hacer. Hacemos vuelta al mundo para descansar. Muy bien. Ok, vamos a respirar. Hacia el frente. Uno. Dos. Uno, como pintando. Dos. Uno, dos, y uno, dos. Vamos un poquito, va. Hombro adelante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambia. Uno, dos, tres, cuatro. 5, muy bien. Suelta, estiro ahí al frente. Meto la cabeza. Muy bien. Ok, no olvides hidratar. Lavado de manos. Mantener la paciencia, la tranquilidad. Que de esto salimos pronto. Nos vemos en la próxima clase. Quiero enviar un saludo a mis enamorados en Inglaterra. A los instructores. Y a los monitores allá en Portugal, a las personas en Brasil y en todo Colombia. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Axé, vamos a leer!